fuertes nuestros. Nos encontramos con el pastor Raúl Bauer para hablar de la séptima versión de este gran congreso. Muchísimas gracias por la entrevista y por estar aquí en Casa de Oración. Efectivamente, un mes de agosto, un mes de mucha bendición para Bolivia, y Casa de Oración está abriendo sus puertas para que todas aquellas personas que quieran venir a activarse en lo que es lo sobrenatural, en lo que Dios está hablando a la tierra en este tiempo, puedan venir a escuchar una palabra de Dios. 26 y 27 de agosto estamos nosotros con Activación Profética, la séptima versión. Es un congreso internacional donde tenemos el privilegio de tener conferencistas internacionales como el pastor Yacir, que viene desde República Dominicana, el pastor Alfredo McDonald, que viene de Coral Cable en Estados Unidos, y los anfitriones como es el apóstol Melitón Rosales, un hombre de Dios, un hombre muy conocido, con más de 35 años de ministerio acá en Bolivia, un hombre, un padre muy conocido, el apóstol Melitón. Tenemos a la madre espiritual como es la profeta Gladys de Rosales, una mujer con un temple de acero, una mujer valiente, una mujer guerrera, donde nos va a infundir mucho, mucho de la palabra de Dios. Y quién no lo conoce, al apóstol Moisés Rosales, un hombre que se ha dado mucho con la juventud, restaurando hogares, matrimonios. Entonces tenemos 5 hombres de Dios, mujeres de Dios, que van a estar dándonos unas plenarias bellísimas de lo sobrenatural y de lo que es activación, activando lo sobrenatural en nuestras vidas. Tenemos el privilegio de contar con la banda completa de lo que es Miel San Marco, una banda que está revolucionando la adoración, la alabanza a nivel mundial, como son canciones o alabanzas muy conocidas como Grande y Fuerte, Dios no está muerto. Verdaderamente al vivo vamos a tener el privilegio de poder adorar juntos en familia aquí en Casa de Oración estos 2 días. Invitamos a los pastores, invitamos a los siervos de Dios y a aquella familia que quiera venir. Mire, hay unos milagros espectaculares de lo que han recibido en casa de oración a través de Activación Profética. Si usted tiene un problema, una dificultad y quiere venir a recibir una palabra de Dios, este es tu tiempo. Aquí hay un espacio. Solamente tienes que venir, comunicarte con Casa de Oración al teléfono 344-3333 y en todas las páginas de Casa de Oración, las redes sociales, para recibir la información necesaria. Pero lo que te puedo decir es que te estamos esperando. Casa de Oración para las Naciones es un hecho y queremos estar compartir contigo Activación Profética. Las fechas, por favor, y el horario. Son 26 y 27 de agosto. Estamos hablando de pocos días, prácticamente 9 días. Empezamos 9 de la mañana, 8 y media estamos abiertos para hacer todo el ingreso, pero tenemos de 8 y media a 12 y media, de 12 y media a 7 y 8 de la noche con el concierto, tanto el día viernes como el día sábado. Y bueno, entonces la invitación está hecha. Santa Cruz bendita, Casa de Oración presente, y estaremos aquí cubriendo este evento. Santa Cruz, tierra de bendición, Activación Profética, tu bendición. Hola Santa Cruz, Bolivia. Te saluda el apóstol Yacer Rivas desde República Dominicana. Y te hablo en esa hora para invitarte a esta gran celebración que se estará llevando a cabo el 26 y 27 de agosto en Casa de Oración. Activación Profética será llamada esta gran convocatoria. Hombres de Dios, nos estamos moviendo desde diferentes puntos de la tierra para atender a esta gran solicitud de poder hablar una palabra conectada con la realidad de nuestro tiempo para esta generación de la cual usted es parte. Así que te invito, no te lo puedes perder. Nos vemos el próximo 26, recuérdalo, 26 y 27 de agosto en Casa de Oración, Activación Profética. Allá nos vemos.